Ministerio del Interior. La unidad C4 de extorsión ha venido alrededor de un mes y medio realizando operaciones técnicas policiales, logrando identificar a una bien organizada banda delincuencial dedicada al robo de camiones en carretera, especialmente tipo Hino. También se dedicaba al robo y la planificación de muchos elementos para poder llegar a entidades públicas o entidades de comercio en toda la provincia de Manabí. Un miembro de esta organización, el cual realizaba y sacaba todos los dispositivos satelitales, de lo cual se les facilitaba a ellos llevar los vehículos a un lugar seguro donde ellos tenían organizada el hecho. Luego de tener el vehículo ya guardado, procedían a llamar a las víctimas, requiriendo la cantidad de hasta $10,000 a cambio del vehículo. El día de ayer se hizo el operativo desmantelando esta organización, logrando la captura de 6 individuos, los cuales son parte precisa de esta organización. Y asimismo agradecer el apoyo del gobierno, del señor ministro y de todas las entidades de aquí de la provincia, así como entidades policiales, nos han dado una apertura grande para poder nosotros operar y desenvolver nuestras operaciones aquí en la ciudad y en todos los cantones de la provincia. A los empresarios y empresarias, decirle que la policía está siempre pendiente de la seguridad de todos y de todas. Hoy quiero una vez más agradecer, felicitar el trabajo de la policía y felicitar a los hombres y mujeres de Manta. Este hermoso cantón marcó hasta el 31 de enero también un ícono. Ha sido uno de los meses, igual que el mes de mayo del 2015, que no tuvimos muertes violentas. Esto tiene que llenarnos del compromiso de seguir trabajando en pro de la seguridad. Ministerio del Interior.